Amigos cibernautas, ¿qué tienen en común los adventistas y los gnósticos? Los gnósticos son una secta considerada herética por la Iglesia Católica que creían en la descendencia de Cristo a través de su esposa María Magdalena. Y de hecho, creyeron a María Magdalena como el verdadero discípulo que estuvo más cerca de su Señor. De esa misma manera, la Iglesia Adventista le atribuye a Elena de Huay poderes extraordinarios que la colocan en una posición agraciada delante de las demás personas. La colocan en la poseedora de la gracia, de la salvación, del conocimiento, de todos los principios necesarios supuestamente para guiar a su pueblo, porque los adventistas del séptimo día piensan que ellos son el pueblo de Dios. Pero de la misma manera, como no se puede comprobar que realmente María Magdalena fuese la esposa de Cristo, de la misma manera, como no se puede comprobar que Cristo tuviera descendencia en su supuesta esposa, María Magdalena, tampoco se puede comprobar la supuesta luz que Dios le dio a su supuesta sierva, Elena de Huay. Más bien, en ella vemos una persona que copió de más de 30 autores de su época, que le copió muchas veces literalmente. Y varias veces he hablado de esos autores que Elena de Huay le copió, como son Farrar, Ingraham, Arthur, y así como L.H. Hastings y otros. Mis amigos, todas las sectas, especialmente la secta moderna, dañina, destructiva, cada una se cree la poseedora de una verdad que la distingue sobre los demás. Los mormones tienen el libro de Mormón como una guía, como una verdad que lo distingue sobre los demás. Los testigos de Jehová tienen una protección a través de la Watchtower, es decir, la sede mundial que queda allí cerca de donde vivo, aquí en Brooklyn. Los testigos de Jehová se creen los poseedores de la verdad. Los adventistas, al igual que los gnósticos, se creen los poseedores de la verdad. Pero si estos tres grupos se autodeterminan los poseedores de la verdad, al igual que otros multitudes de grupos, mis amigos, lo he dicho varias veces. La verdad no es una prenda que pertenece a los adventistas del séptimo día. La verdad no es un instrumento que pertenece a los testigos de Jehová. La verdad no es una luz que pertenezca a los mormones. Más bien, estas tres sectas son tres sectas dañinas, destructivas, que lo único que logran es la dependencia total de sus víctimas creyentes de la secta. Eso quiere decir que cuando ellos lo hacen depender psicológicamente de la secta, ya simplemente son burros de cargas que le llevarán la carga a aquellos que se alimentan de una manera extraña, de una manera rara, y me refiero a los dirigentes de la cúpula. Amigos cibernautas, muchas gracias y hasta la próxima.